Bueno, yo he venido con ustedes compartir alguna experiencia de vida, ¿no? Voy a hablar esta vez de mis limitaciones, que fácilmente no lo hablo. Siempre cuando iba a exponer he puesto lo mejor de mi escuela y lo mejor de mí, ¿no? Lo que sé. Pero he visto conveniente traer a ustedes, colegas, mis debilidades y seguramente también mis colegas de la escuela, nuestras debilidades. ¿Qué es lo que realmente creo que merece, ¿no? Porque yo acá puedo decirles, esta es la maravilla de la planeación, o esto es lo mejor que hacemos. Tal vez me estoy engañando yo y estoy engañando a todo el colectivo. Entonces, esto es la planeación didáctica. Yo recuerdo, yo vengo trabajando en la universidad hace 35 años. Cuando por primera vez ingresé a la universidad, Daniel Aziz Carrió, mi director de escuela, hizo un curso de capacitación llamado exactamente la planeación didáctica. Y en ese entonces nos diseñó la estructura del SIDA. Nos pusimos de acuerdo y bueno, elaboramos. Y siempre era común, costumbre, que nos entregaban la sumilla y nosotros elaboramos en base a las sumillas y así nos venía trabajando. Creo que en todas las universidades del Perú en realidad, ¿no? Creo que ninguna universidad escapa de eso. Nosotros también. Y bueno, y cuando me incorporé acá, recuerdo el año 97, aquí algunos colegas que compartieron experiencia conmigo, Mauro Concha, estaba don Hernán Amato Lazábal, nos dijo, para hacer sílabos tienen que revisar bibliografía, a la biblioteca. Nos enviaron a la biblioteca y revisar todos los días, entre bromas y bromas, revisamos qué libros tenía la biblioteca para recomendar a los alumnos. Y luego nos pidió el sílabo, ¿no? Nos hizo dos capacitaciones. Uno, y se produjo una controversia, ¿no? En ese entonces, en esta planeación didáctica, primero capacitó un experto y nos dio toda la estructura del sílabo, ¿no? Y Mauro Concha intervino en eso porque estaba en la reunión y dijo, el sílabo basta, dos páginas, que esté bien planificado, es todo, señor, no tienen por qué hacerme tanto número con sílabos, ¿ya? Eso hagan su máquina, lo tipean y me entregan el sílabo, ¿ya? Tienen plazo 10 días y me entregan. Y verdad, pues nos emocionamos, ¿no? Si dos hojas estaban bien, pero no. Y luego, su vicerector académico, don Hernán Amat, estaba a Jorge Sarabia, trabajo de la ANR para exponernos justamente en este pabellón que está al costado. Ahí nos reunimos y él dijo, el sílabos tiene que ser bien detallado, minucioso. Y nos trajo un ejemplo, un sílabo más o menos de 200 páginas, ese es el sílabo. Entonces, ¿a quién lo creemos? Pues, ¿no? ¿Al Jorge Sarabia o al rector? Entonces le dijimos al doctor Amat, doctor, ¿cómo? ¿A quién le vamos a hacer caso? Porque yo se le había acabado de decir 200 páginas de versículo. Así ha dicho, hijo. Así ha dicho, sí, así ha dicho, doctor. Y aquí está el modelo, ¿no está? Le vamos. Mejor hagan ustedes como mejor les antoje, pues, dijo, doctor. Ustedes saben, ustedes son los centros universitarios, háganlo ustedes. Y así hicimos realmente, ¿no? Y siempre el derrotero de ese trabajo es la sumilla. Iba a nuestro jefe de departamento, pedimos la sumilla, y así. Algunas veces, yo muchas veces he estirado copiar el sílabo de mi compañero de años anteriores y cambiarle algunos datos y presentarlos así. Y nadie revisaba, como dice Jesús, nadie revisaba el sílabo y que tampoco nadie revisaba y siempre pasaba el sílabo. Muy bien, ese más o menos antecedentes. Ahora, referente a nuestro trabajo específico, la planeación didáctica. Bueno, la planeación didáctica en las universidades de Perú y en la UNEVAN está centrada en tres aspectos. Uno, los sílabos, ¿no? Que tienen su propia estructura. También existe la planeación didáctica por sistema modular y existe la planeación didáctica por proyectos formativos. Yo voy a hablar de esta última parte, ¿no? Porque es lo que estamos ejecutando en nuestra escuela. Bien, en 2020, aquí están mis colegas, mis compañeros de trabajo, hicimos nuestro currículum, diseño curricular nosotros, entusiastamente. Y en el mes de marzo estábamos preocupados de aprobar con resolución del consejo de facultad, del consejo universitario, que tenían que registrar en informática, todo ese trabajo hicimos en el mes de marzo, ¿no? Y me acuerdo que el compañero Ido Lugo se desesperaba porque la matrícula avanzaba y nuestro currículum estaba registrado. Entonces eso, y en ese contexto se produjo pues, la pandemia, compañeros. Entonces la segunda parte del currículum no implementamos. La primera parte hicimos nuestra, la intención del currículo hicimos nosotros, y está en nuestra estructura curricular, pero la segunda, la implementación, no pudimos hacer, porque la pandemia nos dijeron, no hay atención en la universidad, no hay reuniones tampoco, no tenemos manejo de las aulas virtuales, ni las conferencias virtuales,
y se nos complicó. Entonces, son académicos, sacó una estructura para sílabos, para módulos y para proyectos formativos. Algunos de mis compañeros lo tomaron y cada uno lo hicimos de acuerdo a lo que teníamos experiencia. Entonces acudimos al internet a buscar información. El señor Sergio Tobón había diseñado varios modelitos de proyecto formativo y hay varios, ¿no? Varios ejemplos. Cada año va innovando sus proyectos formativos. Entonces cada año, ¿no? En algún caso está por esta parte de la presentación, después habla ahí la estructura de en otro caso está direccionamiento, en otro caso está la etapa de iniciación, en otro está la planeación y así, ¿no? Entonces uno de ellos nosotros tomamos, ¿no? Hicimos nuestra planeación. El 2020 trabajamos así, ¿no? De manera, cada uno en realidad, ¿no? El 2021, más o menos en octubre, hicimos nuestra primera evaluación de nuestro trabajo académico. Y ahí salió algunas luces de que no estábamos trabajando bien, que el proyecto formativo no estaba funcionando. Y bueno, echamos la culpa a la pandemia. Que también tenía razón, ¿no? La pandemia no nos ha puesto. Por Cisco Webex nos reuníamos siempre. Entonces explicamos nuestro resultado, creo que en el mes de octubre hicimos una exposición y ahí salió algunos limitantes. Que en la exposición se traslució que la metodología que estamos aplicando no estaba bien orientada. Muy bien. Eso el año pasado, en mes de marzo, ustedes saben, Asuntos Académicos sacó una directiva, una estructura, y nos dio la implementación, la capacitación a todos. Después, alguna vez sugerimos, medio que mal entendieron y nos dijeron que están obstaculizando, entonces mejor callamos, dijimos, ¿no? Que tal vez la ULA llave, tuvimos ese encuentro, mejor callamos, porque no queremos obstaculizar, que nos callamos. Vino un señor a capacitarnos sobre proyectos formativos, sobre sílabos, sobre módulos. Es un profesor que trabaja en un tecnológico de Tarapoto, el vino, pero no tenía experiencia en proyectos formativos. Entonces, para nosotros fue incómodo estar aceptando esa exposición. Y dicho sea de paso, el esquema está más o menos orientado para educación básica, no para el mundo universitario. Entonces nos trajo dificultad. Entonces en marzo, ya fines de marzo, más o menos el 20 de marzo, nos pusimos de acuerdo todos en la aula 306, nos reunimos y más o menos estiramos cómo debemos trabajar. Y más o menos acá pasa la siguiente. Esa es la planeación que estamos trabajando nosotros, planeación por sílabos. Ese todo el mundo en la universidad trabaja actualmente, ¿no? Por sílabos. Planifican a través de sílabos activos. Hay algunas escuelas que están trabajando por sistema modular, también planifican, hay la estructura, qué Asuntos Académicos ha delineado para ese caso, el modelito, ¿no? El problema, como dice Jesús, es cómo se elabora ahí, a ver, hágalo eso, ¿no? Esa es la parte más difícil. Luego, el de proyectos formativos que trabajamos nosotros y creo que también es de arquitectura. Siguiente. Si le puede dar clic en 2020. Bueno, este es un esquema, pasa de ahí un esquema, este es un proyecto formativo, es un esquema que sacamos en el 2020. La mayoría lo tomó y no lo tomó y así quedó, incluido mi escuela, no lo tomamos. Este es el esquema, planteó, no era un poco engorroso fue el esquema, entonces no se tomó. Y esto hay que decir de verdad, se plagió del proyecto de Tobón. Eso es lo real, no queríamos decir que lo hemos inventado nosotros. Se plagió alguna cosa, le cambiamos, la adecuamos y algunos de mis compañeros lo tomaron, otros no lo tomaron y están en eso. ¿Cierto? El siguiente 2020. Eso es de 2021, más o menos pasa este, es el proyecto formativo que dirigió con el doctor Lido Lugo. Y ahí un poco ordenamos, más o menos ordenamos, pero en el esquema estructural no nos pusimos de acuerdo tampoco. Ahí por semana, tal vez por temática lo pusimos. Y cronogramación, transferencia, todo eso pedía en el esquema, ¿no? Entonces, después del esquema lo pusimos eso. Y en realidad fue poco operativo toda esa estructura que está planeada ahí. En la práctica no la implementamos. Al menos yo. No puedo hablar de todos exactamente así en hecho, pero en mi caso personal sí. No estaba bien planeada, pero en la parte operativa mucho no tuvo funcionalidad. Cierra la pregunta. 2022. Acá ya más o menos nos ordenamos un poco, este ya de carácter colectivo. Lo hicimos, ¿no? Pasa, ¿no? Ese dato informativo está ahí. Pasa, ¿no? Y ahí un poco ordenamos. Sigue.
Y ahí un poco ordenamos, y esto es, trabajamos en 2020. Casi todo, la mayoría de los colegas se implementó este esquema. Unos un poco más ordenadito, otros más sistematizado, y otros puntualmente temas y ejes lo plantearon así, ¿no? Es el que queremos trabajar en 2020. Muy bien, cierra. 2023. Para el presente año es el esquema. Y eso la diseñada Dirección de Asuntos Sakai. ¿Le hemos tomado nosotros eso? Está muy bien, pero cierra. Después vamos a ver eso. Siguiente. Muy bien. Esquema de sílabos. Hay tres módulos. Es como el primer sílabo. Este es lo que van a trabajar este año. Este es el formato actualmente, como la directiva está. Este lo van a implementar para todos los docentes que trabajan por sílabos. O sea, debemos hacer sílabos con este esquema. Los que van a estar trabajando por sílabos. Cierra eso. Y el otro es el módulo. En nuestra escuela creo que no tenemos eso, salvo los de las escuelas. Bajo un curso. Ahí hay explicaciones, cada uno me ha puesto qué es lo que se debe hacer en cada aspecto. Eso hay que hacer. Y el tercero, vamos a la parte. Es, y los proyectos formativos. Muy bien. Pasa. Bueno, aquí hay un caso que a nosotros se presentó, a mí en particular, colegas. Algunas nomenclaturas que los técnicos, que los expertos han puesto en asuntos académicos, a veces no lo entendíamos. ¿Qué es lo que quiere con eso? Entonces, luego una sugerencia que yo le plantearía, colegas, es mejor es que la escuela lo evalúa, lo consensúa y haga su proyecto. Evidentemente sin salirse de la estructura general que ha planteado la dirección, porque tienen que evaluar en base a esa estructura. Entonces mi sugerencia es eso, ¿no? Porque hay algunas terminologías, lejos de apoyarte, te confunden. Entonces, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo lo hago? Pues no tenemos experiencia en proyectos formativos. No hay tampoco capacitadores especiales, pues, eso es lo real. Nos hemos metido en un tema donde aparentemente en el país no hay. El señor profesor Nemesio Núñez, en la parte teórica maneja muy bien. Pero en la parte práctica también no tiene experiencia, porque no está ejecutando eso. La parte teórica sí lo ha leído él, muy bien, te digo que este es así, entonces, pero ¿cómo funciona eso? Y entonces eso es la parte difícil. Como ha dicho Jesús, una cosa planifícalo pues, pero a ver, hágalo, pues es lo que yo quiero ver, ¿no? Ese es el asunto. Muy bien. Entonces esto lo pasamos, pásalo, pues. Cambio, cierto. Bien, siguiente. Muy bien, algunos insumos para hacer proyectos formativos, colegas, que se requieren. Primer aspecto, el diseño curricular. En el pasado, colegas, cuando trabajaban con Silva, nos entregaban la sumilla. Eso era lo correcto. Pero hoy, la sumilla no es tan importante para nosotros, sino el currículum tiene que manejar el profesor. Si no tiene el diseño curricular, va a tener N dificultades de elaborar el proyecto formativo. Y se lo acierto, colegas. Entonces, el diseño curricular, todos los docentes debemos de tener, ¿no? Tan solo que nuestro diseño curricular es muy voluminoso. Entonces, seguramente estamos en plena evaluación del diseño curricular. Justamente nuestro director ya nos ha citado. Después de esta reunión debemos reunir los docentes para ir reajustando qué es lo que hay que hacer en eso. Estamos en ese trabajo. O de repente en la tarde, no sé cómo se nos alcanza el tiempo, lo haremos a 12 del día, 1 de la tarde. Pero debemos reajustar. Entonces, este es el tema. Diseño curricular, primero. Segundo, la calendarización. Todos debemos manejar eso, porque ahí está cronogramado las actividades que vamos a cumplir durante el año académico, durante el semestre académico. Sí, es, lo has abordado todo. El otro es la carga lectiva. La carga lectiva está en nuestra asignación, tenemos que tener eso. Los marcos normativos, ¿no? Por ejemplo, si te puedes dar el clic en el marco normativo, es el reglamento de estudios. Todos tenemos que manejar eso, ¿no? Porque ahí está sistema de evaluación, entonces, ahí está una resolución, es el marco normativo, debemos tener también todos en nuestra carpeta pedagógica o en nuestra portafolio digital, debemos tener eso, ¿no? Está el estudio, cierra la cosa. ¿Van? Acá. Muy bien. De hecho, para proyectos formativos, colegas, es interesante tener, saber los escenarios de aprendizaje. Y esa fue nuestra primera dificultad. Entender eso nos costó un poco. Felizmente, en esas reuniones pequeñas que hemos tenido, han ido aclarando Raúl Aliaga, Edwin Esteban, Iro Lugo, ¿no? Los otros colegas, Mijay, todos fueron contribuyendo cómo trabajar estos proyectos formativos, porque desde en el aula muy poco podemos hacer. Los proyectos
proyectos formativos te piden otras dinámicas de trabajo, pero no solamente los escenarios, también los estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros, los jóvenes, tienen diversos estilos de aprendizaje. Eso han escrito muchos expertos, didactólogos, sobre los estilos de aprendizaje. Hay jóvenes que con escuchar suficiente, o con ver la clase, lo percibieron todo. Y hay jóvenes, como por ejemplo los amigos de Education Quiz, que en la parte kinestésica, pues, y su aprendizaje está centrado. Otros escuchando la teoría, ¿no? En fin, varía. Entonces, si yo quiero planificar adecuadamente mi proyecto formativo, colegas, es necesario tener en consideración los escenarios y los estilos de aprendizaje. Igual, los ritmos de aprendizaje. Yo no puedo dar igual mensaje a un joven que a un adulto, por ejemplo. El adulto es lento. Pues. Yo, por ejemplo, en mi aprendizaje soy lento. Tengo dificultad, me explican y tengo que estar complementando con otra información. En cambio, cuando era joven, captaba rápido y me memorizaba. Entonces, los ritmos de aprendizaje también es vital tener en consideración en este proceso académico. Y los recursos humanos, ¿con quién vamos a trabajar? Es un proyecto formativo, ¿quiénes deben cooperar? Tal vez unos colegas de otras especialidades, por ejemplo, nosotros con Guido Lugo, necesitamos un estadístico, ¿no?, que nos apoya para la muestra, para esas cosas. ¿Qué más que un estadístico le puede explicar? Un profesor de matemática, por ejemplo, ¿no? Porque nuestro proyecto está orientado a los procesos de investigación. Sigamos. Vamos a hablar del proyecto. 8, la estructura del proyecto, esquema del proyecto. Bien, esa es la estructura del proyecto, colegas. ¿De dónde salen los datos? Del diseño curricular. Allí está en el diseño. Si le den un clic, ahí está en el donde dice vigente. Ese es nuestro diseño curricular. Allí están las horas de plan de estudios. Solo que es muy voluminoso en tu diseño de estudios. Es un inconveniente. Entonces debe ser un diseño ágil de manipular, rápido, fácil, ¿no? O por lo menos debe tener un resumen, así como he hecho en la escuela de posgrado y en el doctorado. No se han tenido un diseño manipulable, pero no lo vemos un rato, lo vemos, utilizamos eso, ¿no? Pero en cambio en historia es muy voluminoso. Entonces seguramente en esta evaluación vamos a reajustar eso para que sea más asequible, manuable, ¿no? Y todos tengan pues a la mano. Muy bien, ¿qué tiene tu plan de estudio? ¿Va a entrar en un año? ¿Más arriba? ¿Más arriba? Ahí está el quinto. Quinto año. Ya mucho trabajo. Ahí está el curso que voy a contar. Desarrollando la prospectiva. Perdón. El proyecto formativo es este. Desarrollando prospectiva histórica del Perú y el mundo. Muy bien, ese es el tema que vamos a desarrollar. Vuélvete al proyecto, vuélvete al TPT. Ahí. Entonces acá la sumilla, colegas. Se copia también del proyecto del diseño curricular. Allí está ya la subí. Yo voy allí, busco y lo copio y lo pego. No hay que hacer. No hay necesidad de inventar la subida. Porque ya, como política de la escuela, está establecido la subida. Voy al nodo problematizador. ¿De dónde lo saco? También le copio de mi diseño curricular. Allí está escrito ya el problema de contexto. Lo único es el nombre. Por eso el diseño curricular es vital. Muy bien. Integración de disciplinas. Bueno, a mi proyecto, ¿qué disciplinas están relacionadas? Por ejemplo, yo necesito que en mi proyecto esté algo de sociología, porque voy a hablar de la realidad nacional, van a trabajar sobre temas de historia, necesito un antropólogo, de repente un colega de antropología le invito, necesito de filosofía, de geografía, de sociolingüística, de políticas globales, de investigación, y todo eso necesito y se va a corroborar en mi proyecto. Ese tema, eso sí, hay que poner de acuerdo a la naturaleza de nuestro proyecto. Excelente, competencia. Esa competencia la saco. También le doy un clic ahí, diseño curricular. No el clic del azulito. Está en diseño curricular, busca las competencias, más arriba debe estar. Más arriba, más arriba. Más, más. Más arriba. Más. Más, más. ¿No?
Ahí está la copia. Está copiada también, colegas, el diseño curricular. Tal como está el diseño curricular, hemos copiado. Bien, pásale. Sí. Ah, ya. Muy bien. Vete al diseño curricular. El diseño curricular. Muy bien, el diseño curricular. Vamos al diseño curricular. La parte de anexos. Ahora, mi proyecto, ¿con qué competencia está relacionado? Entonces, el diseño está planeado eso, felizmente está. Sigue. Ahí está. ¿Tienes eso? Yo estoy en el quinto año, 501, el 5101 y el 5201. Y aquí está con qué competencia debo trabajar. Solo con esas competencias. No hay necesidad de poner todas las competencias. No hay necesidad. Ahora, esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque ahí está planificado ya para todas las competencias, 9 competencias, 8 competencias que manda el modelo, y está indicado con qué proyectos hay que trabajar esas competencias. Entonces, si no, nos llenaríamos todas las competencias. Inicialmente nos hicimos eso. Inicialmente hicimos así. Pero después, pues, en el terreno hemos ido corrigiendo. Hoy, por ejemplo, yo he visto por conveniente todo eso, transversalizar esas competencias genéricas en la competencia específica. Y no habría mayor problema para evaluación, todo, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo de manera consensuada con todos los colegas, ¿no? Es mi intención, es una propuesta que yo voy a llevar a mis colegas. Muy bien, sigamos. Vamos al proyecto. Muy bien, esta competencia. Entonces, copia el diseño curricular, tal como está, planear con qué competencia hay que trabajar en esté en el proyecto permanente. Muy bien, acá esas competencias, colegas, se copian también de diseño curricular. Allí está, está establecido ahí. Lo único que hago es yo agarrar, busco la coincidencia, voy a trabajar en línea investigativa, voy a mi diseño curricular, copio y pego, y acá está su desempeño, copio y pego. Ahí hay varios desempeños, priorizo los desempeños, cuál es el desempeño que realmente se merece el proyecto, lo copio y lo pego. O todos los desempeños que he trabajado, también lo puedo hacer. Eso ya le evalúa pues cada docente en el proceso, con qué competencias, qué desempeño. Las competencias específicas. Nosotros le hemos puesto eso, con Ido Lugo, el año pasado justamente discutimos, y hoy no está la parte pedagógica, porque este es de la práctica, realmente, la práctica. Eso le corresponde a ellos, ¿no? Pero siempre la parte que, por ejemplo, mandamos a hacer portafolios digitales, ¿cómo le evaluamos eso? Entonces, ¿dónde está en el área de ciencias agógicas? Por eso le hemos puesto eso. No está considerado en el diseño eso, ¿no? No está priorizado. Pero le hemos puesto nosotros por necesidad. Queremos reforzar a los alumnos, porque tienen que mandar gestores y bibliorar y todas esas cosas. Le hemos puesto. Muy bien. Y de especialidad igual, copio de diseño, lo pego, su desempeño también copio de diseño y lo pego. Allí tenemos 2 competencias. Gestión ambiental, y este es otra competencia, su desempeño. ¿Qué más? Digamos. Ah, esto es novedoso, colegas. En el nuevo proyecto, en el nuevo esquema está esto. Planeación directa, acciones de durante el semestre del proyecto, dice eso. No sé qué cosa querían decir. Pero allí nos han pedido qué debemos hacer, qué se debe hacer. Yo estaba buscando información, esto lo hemos hecho el año pasado. Yo estaba estilando, más o menos desarrollando cómo se hace. Está consultando la bibliografía. Entonces, más o menos ahí nos piden fase de direccionamiento. ¿Qué es lo que debemos, qué actividad debemos hacer en la fase de direccionamiento? Porque así está establecido en el esquema, colegas. Esto los colegas lo van a hacer. Nosotros vamos a evaluar, evidentemente, esto es pertinente o no es pertinente, ¿no? Le veo yo particularmente un asiento distractor, ¿no? Porque eso le puede dar en las actividades, lo puedo poner, ¿no? Que muy bien se me... Pero hay que ponerlo, porque a veces el jefe de departamento dice que va a revisar el proyecto. Oye, ¿y acá? ¿Y este señor lo ha hecho? Pues no. Falta. Porque el evalúa no va a decir que ellos han consensuado, salvo que nuestro director lo comunicamos, y ya sabe la estructura, este es lo que hemos hecho, tenemos que comunicar con eso. Eso también tiene mala costumbre a veces de no avisar. Nosotros lo hemos hecho, pero la autoridad no conoce. Entonces, esa es otra dificultad que siempre hemos tenido. Pero eso lo vamos a hacer. Y este es, yo ya le he puesto eso, ¿no? Algunas hoy en la fase de direccionamiento. Pásale. Esta es la fase de planificación, también qué debo hacer, qué actividades debe cumplir, ¿no? Es un poco tedioso el trabajo, hay que trabajar allí, esta es la parte más difícil, ¿no? Porque así está en la estructura actual. Yo estoy ensayando, todavía no hemos consensuado con Ido, ni con el responsable de proyecto, ni con cualquier otro docente, ni mi escuela tampoco. Este ya mi intención, mi borrador personal, este es mi borrador, lo estoy trayendo, mi borrador, cómo estoy pensando.
pásalo. Y la fase de ejecución, ¿no? Que piden el esquema también. ¿Qué debo cumplir allí? Está la fase de ejecución. También actividades que debo hacer, qué cosa voy a hacer, pásalo. Ahí está la fase de socialización, qué deben hacer los alumnos, que está planteado, qué cosa debo hacer. Y las, me piden también estrategias didácticas. ¿Qué estrategia didáctica aplicar? Entonces allí, también para cada fase de construir. En la fase de direccionamiento, qué estrategia utilizar. En la fase de planeación, qué estrategia. Y en la fase de ejecución, qué estrategia. Muy bien, sigamos. Y la parte medular es esto. Muy bien. Esto es la fase de direccionamiento, qué debo hacer. Y hay un conjunto de actividades en concordancia, lo que está primero, de puesto. En concordancia. Casi exactamente. Por eso es de evidencia. Mejor ponerlo acá y no le creo mayor conflicto al profesor, ¿no? Es acá. Pero acá. Entonces, yo les estaba hablando hace rato, colegas, la virtud del proyecto es en los escenarios de aprendizaje. Por ejemplo, acá dice, consensúa con sus pares realizar trabajos de investigación. ¿Cómo lo van a consensuar? Por ejemplo, pueden usar OneDrive o Google Drive, para que puedan simultáneamente. Aquí está Ascayo, que es experto en eso, ¿no? Desde el computador pueden interactuar simultáneamente y funciona por eso. El alumno está en su casa, el otro está en Acomay, el otro está en Tingo María, y pueden consensuar ese proceso de trabajo. Y allí aprende una nueva experiencia del alumno. Es la ventaja. Muy bien. Ahí dice, acuerdo con sus padres, desarrollar trabajos colaborativos y personalizados. Aula 306, ahí lo va a hacer. Mi anterior idea se identifican los problemas de contexto mundial nacional, aula 306. Delimita problemas para estudiar. ¿Dónde? OneDrive, igual van a delimitar, Google Drive van a utilizar. Sigamos, por favor. Acá. Reflexión sobre los problemas detectados en relación a la historia del Perú desde una visión política social. Propone proyectos, aula 306. Y acá utilizo Cisco Webex, por ejemplo. Nuevo escenario de aprendizaje. ¿Verdad, colegas? Debo decirles, para ir terminando esto, para no cansarlos, porque nos gustaría más bien conversar con ustedes, luego tienen otras experiencias. El sistema virtual es fascinante cuando uno busca. Los alumnos muchas veces nos ganan. Nos ganan. Está en otro nivel los alumnos. Una vez a un grupo de alumnos le dije, estaba buscando un tema de historia. Y él me trajo del Archivo de Indias un documento. El Archivo de Indias, ¿cómo? Aula virtual. Con su computador está navegando el Archivo de Indias. Es interesante. Otros colegas, otros estudiantes, en la biblioteca de la UNESCO, en la biblioteca de la Nación, en nuestra propia biblioteca. Ya el alumno no va a casa de biblioteca de manera presencial. Biblioteca virtual utiliza. Y allí hay otras cosas. Otro hecho que deben conocer los alumnos en este tipo de trabajo entre proyectos son los gestores bibliográficos. Llámase Mendeley o Zotero para hacer datos, sino cómo lo controlamos. Y ciertamente los alumnos también tienen esa habilidad rápido, colegas. Para nosotros es difícil. Cuando por primera vez hace 4 o 5 años me hablaron de gestores bibliográficos, yo me tardé en instalar mi Mendeley como mediodía. Aquí mi jefe, se burlaba, el profe, pero este es fácil, bájale por acá, no puede entrar. Él lo hacía rápido, yo en cambio fui lento, pueden pensar. Hasta que tenía que hacer 4, 5, 6 veces. Mijay, ¿cómo es esto? No funciona. Pero Mijay dice, profe, pero es un botoncito en la plástica y funciona, puede estar la librería. Y nuestros alumnos, colegas, realmente fascinan este trabajo. Les gusta. Ingresan. El Google en geografía, colegas. Pueden ir a Girishanka desde los computadores. O quieren saber cultura e investigar cultura. Pueden ingresar desde este computador a Kotush, a Sipam. Hola, al Museo de la Nación, desde su computador. Es fascinante. El problema que ocurre es el servidor, a veces de los alumnos, y la conectividad. Esa es nuestra limitante. Pero hay también alumnos que tienen esas facilidades. Entonces, eso es parte de nuestra experiencia, colegas, que venimos trabajando nosotros modestamente, ¿no? Modestamente tenemos todavía dificultades, colegas, estamos evaluando. Como no hay expertos, nosotros mismos tenemos que hacer nuestra autocapacitación, nuestra autoevaluación y sincerarnos de las dificultades que tenemos, ¿no? No es fácil sincerarse uno que yo tengo esta deficiencia. No es tan sencillo, colega. Siempre queremos aparentar, pero a veces podemos estar engañando a nuestros alumnos. Porque
El principal beneficiario de este proceso, colegas, son nuestros alumnos. Por tanto, creo que es darle lo mejor a cada uno de ellos. Pero como usted dice, en este tipo de evaluación de manera permanente, mínimamente por cada, al concluir una unidad. Entonces nos hemos fijado en cada unidad evaluada. 4 unidades hemos planteado nuestro proyecto. Al concluir la primera unidad, un producto. Al concluir segunda unidad, otro producto. Y al concluir la última, otro producto. Y eso está acá, matriz de evaluación. Y es exactamente lo que está aquí en la línea investigativa y desempeño. Y ahí está el proyecto de investigación, va a ser producto. Y le da PS1. Igual. En la práctica pedagógica, igual, el portafolio académico va a ser el producto. Porque van a trabajar con portafolio los alumnos. Le da PS1 también. Y en la competencia y la especialidad, deben hacer informes académicos, también PS1 le da. ¿No? Para equidad. Pero algunos puede variar. Muchas veces debemos dar más peso a nuestra especialidad. Entonces le puede poner peso 5, peso 3 o peso 4. Depende con qué valor le da el docente que está planificando. Ahora bien, pasan por favor. Otro tema que me olvidé de indicarles pasa al final, anexos. Ese tema de anexos, ¿no? Ahí. Para, cuando uno planifique también su instrumento, hay que hacer para cada etapa. Entonces, nosotros en el anexo, pide el anexo, pero a veces no está el anexo. Tenemos ahí rúbrica para evaluación de portafolio por unidades. Bien, ahí está nuestra rúbrica, síguelo. Allí está rúbrica para evaluar el proyecto formativo, también nuestro proyecto formativo para evaluar. Aquí está. Sigue. Aquí, más cerquita. Ahí tenemos rúbrica para evaluar el informe académico que los alumnos van a hacer. También ahí está. Y está planeado que. Y acá, pero ahí nomás. Hay un poquito. En cada una, un poquito solo. Súbalo, súbalo, súbalo. Al revés, al revés. Al revés. Ahí, ahí. Muy bien. No, más abierto. Más, ahí no, no mucho, ahí, ahí, muy bien, acá también, cómo va a ser la autoevaluación, cómo van a practicar la coevaluación, la heteroevaluación y la metaevaluación. Y cada uno allí está el tiempo correspondiente, el proceso correspondiente, ¿no? Debemos aplicar. Hemos tenido una debilidad acá, queremos ser sinceros, no hemos podido aplicar 100% lo que hemos planeado, hemos tenido dificultades acá, ¿no? Sí hemos exigido la autoevaluación de los alumnos, ellos sí hicieron. El problema fue en nosotros dos. Síguelo, por favor. Aquí está, rúbrica para evaluar la monografía, si hubiera también trabajos. Pásalo. Igual, con el mismo procedimiento. Instrumento de evaluación del informe final. Ahí está, ficha de evaluación para proyectos de tesis cualitativa. También está el esquema. Para tesis cuantitativa también está allí. Que hay proyectos cuantitativos o cualitativos que presentan los alumnos, tenemos hecho también esto. Este rúbrica para evaluar el portafolio de manera integral, ¿no? ¿Cómo funcionó el integral? También está allí. Es todo el proceso. Muy bien, hasta acá. Excelente. Lo que nos falta es la aplicación en sí. Parcialmente nada más hemos hecho. Queremos ser sinceros, no queremos decir que estamos aplicando 100%. Hemos planeado, sí, pero en el proceso solamente parcialmente. Por ejemplo, a nuestros alumnos sí han hecho la coevaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación, eso. Menos, pero la heteroevaluación no hemos hecho. Muy poco, ¿no? Muy poco hemos planteado eso. Entonces tenemos ahí algunas debilidades que le vamos a evaluar y esperemos reajustar. Y estos instrumentos también, ¿no? Y el problema es que acá, cuando trabajamos un proyecto, en realidad requiere dedicación exclusiva. Es que yo tengo un solo proyecto. Uno nomás yo también. Si tuviera 2 o 3 proyectos, todo se complica. Para los proyectos formativos, colegas, finalmente, para terminar esto, es una limitante el aula. Es muy poco podemos hacer. Tenemos que salir. El señor, en este caso, el señor director académico, muy probablemente mis colegas van a venir frecuentemente, quiere irse a fotos, quiere irse al museo, quiere irse al archivo, quiere irse a la comunidad, quiere irse a una cuenca, de repente van a estar en ese problema. Y esa es la virtud del proyecto formativo. Si no, no hemos hecho ninguna innovación, colega. Mejor volvemos al sistema tradicional y seguimos haciendo clase en nuestra aula de clase y no pasó a nada. No nos hemos ganado conflicto. Entonces, una experiencia también, colegas, es bueno capacitar a los funcionarios de la universidad, los que, por ejemplo, manejan transporte, a veces nos ha
mundo. Los funcionarios que trabajan en las direcciones también tienen que conocer esto. El problema de esos proyectos formativos, colegas, pide no solamente la responsabilidad de docentes, sino también el personal administrativo y directivo tienen que comprender, compenetrarse con este proceso de trabajo. Bien, 15 minutos me dijo. Muchas gracias a ustedes por la atención prestada.